El Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz desarrolla en la actualidad tres obras en el término municipal: la Escuela Infantil de Guadiaro, la rehabilitación de la Casa Amézcoa de la Estación para su conversión en edificio cultural y la rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Guadarranque para su uso como centro sociocultural. La solicitud de reunión con Loaiza se envió a Diputación esta pasada semana por escrito. El alcalde apuntó que a él le gustaría hablar sobre estas tres obras, aunque la que más le preocupa es la de la guardería de Guadiaro. Los trabajos están prácticamente finalizados y tan solo están pendientes de la decisión del presidente de la Diputación para sacar a licitación las obras de urbanización, que suponen tan solo unos 60.000 euros de los casi 400.000 del importe total del proyecto, que tal y como señaló Ruiz Boix, fue redactado por el Servicio Municipal de Urbanismo y se envió hace meses a la Diputación de Cádiz, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta. El Gobierno Municipal de San Roque tenía la intención de que la guardería se pudiera inaugurar en 2012, pero este retraso va a hacer imposible que se cumpla esta previsión. El primer edil recordó que el municipio de San Roque es el que contribuye al presupuesto de la Diputación de Cádiz en mayor porcentaje con el concepto de recargo provincial del IAE, el 20%.